stop to watch the flowers bloom. Every day we wait for something new. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Cosas. Entonces, cuando nosotros decimos que estoy renunciando al pecado,
estoy renunciando a amar los vicios, estoy diciendo en la presencia de Dios que me voy a comportar bien como un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaría, Dilma? Ahora estás prometiendo a Dios, y también todos hemos prometido el día de nuestra confirmación, el día de nuestro bautismo, ¿no? En el matrimonio, uno está comprometiéndose a ser ejemplo de vida para sus hijos, para los demás. ¿Qué pasaría si un día, ¿no? Si un día te emborrachas, pasa de que no cumples lo que dices a Dios sobre tu vida. Cuando nosotros prometemos a Dios, Dios nos da su gracia, su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenernos firmes, ¿verdad? Y sabemos que este alcohol, las celebraciones nos pueden dañar a nosotros, no solamente en nuestra alma, estamos hablando más de nuestra alma. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos? ¿En la Santa Iglesia Católica? ¿En el perdón de los pecados? ¿En la vida eterna? Es parte de nuestra fe creer en Dios, buscar a Dios. Estamos diciendo, Señor, sí creo. Creo en ti, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. Voy a hacer las cosas que tú me pides, estamos prometiendo a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por el agua del Espíritu Santo has liberado del pecado a tu hija y le has dado nueva vida. Envía ahora sobre ella el Espíritu Santo para conceder espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad. Cólpala del espíritu de tu temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, ¿te pones de pie? Ahora sí, vamos a rezar, regresar el ritual, ¿ya? Como ya están decididos a amarse, han manifestado su deseo de unir sus vidas, agárrense de la mano derecha. ¿Tu rosita? Espera por un momento. Entonces ustedes, por razón divina, vienen a contraer santo matrimonio libre y voluntariamente, ¿no? Sí. Si venimos libremente, ¿están decididos a amarse, a respetarse mutuamente durante toda su vida? Sí. Yo,
No te quieres escapar, ¿sí? No.
Rosmer Quispe Ateicoma recibe estas almas como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Este es el sacramento de nuestra fe. Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo, todos los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Decimos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Recuerda a todas las personas a quienes amamos y también a aquellas a quienes deberíamos quererles, ayudarles más. Decimos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Acuérdate también de los que ya murieron, recíbelos con amor en tu casa. Nos recordamos de nuestros difuntos. Decimos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Y un día reúnenos cerca de ti con Santa María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, podemos cantarte sin fin. Decimos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Que Dios reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cuéntase la paz fraternalmente. Thank you.
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos el antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con el sacramento del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Esta Santa Misa en el que nuestros hermanos Rosper y Vilma han recibido el sacramento del matrimonio ha terminado. En nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
comunidad, familiares, amigos de esta ceremonia. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de la Municipalidad Distrital de Paucará, en especial a los señores contrayentes, a don Rosmer Quispe Ataipoma y doña Vilma Guaranco Amán. Este día, este día es muy especial para los señores contrayentes. Desearle mucha felicidad en su hogar. Enseguida voy a dar lectura al edicto matrimonial. Hago saber que ante esta Municipalidad Distrital de Paucará se presentaron don Rosmer Quispe Ataipoma, identificado con DNI número 46135511, de 32 años de edad, estado civil soltero, de nacionalidad peruana, con domicilio actual en Avenida Huancavelica del distrito de Paucará, de profesión, ocupación, empresario, y doña Vilma Guaranca Guamán, identificado con DNI número 46609749, de 31 años de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad peruana, con domicilio actual en Girón Ica, sin número, del distrito de Paucará, deseando contraer su matrimonio civil el día jueves 21 del mes de julio del año 2022, a horas 10 de la mañana. Al respecto, los que conozcan las causales de impedimento podrán formular oposición o denunciar en el término de ley a partir de la fecha ante la autoridad competente. Suscrito el 11 de julio de 2022. Bien, habiendo dado lectura al edicto matrimonial, voy a dar pase al señor alcalde para que pueda proseguir con este acto ceremonial. Dentro del Código Civil, donde dice deberes y derechos que nacen del matrimonio, en el artículo 287, obligaciones comunes frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. En el artículo 288, deberes recíprocos de los cónyuges, donde los cónyuges deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289, es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. Artículo 290, igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Señores contrayentes, señores padrinos, está claro la ley de que a partir de hoy ustedes hacen un contrato civil, no lo digo de propiedad, sino de civil, como los esposos, los contrayentes, son uno solo frente a los hijos, como lo hemos mencionado, también a la fidelidad, la asistencia, en la alegría, la tristeza, en todo lo que concierne los objetivos del matrimonio y de la familia. También nos indica que tienen que hacer una vida común en un solo domicilio. No puede haber dos domicilios que estén aquí o allá en un solo domicilio. Tienen que vivir. Muchas veces vemos que el novio vive aparte, la novia tiene otra casa. Eso no es. Pienso de que la vida común y las responsabilidades de ambos. Aún todavía vemos el machismo. El varón es el ordena, el que manda, el jefe. A través de esta ley
ambos son jefes. Ambos tienen que apoyarse en muchos quehaceres del hogar, en los deberes con los hijos. Y eso es una vida común frente a los hijos. Igual los padrinos. Hay una responsabilidad de poder también, como un padre más, de guiar y orientar. Sé que no somos perfectos, pero en casa, en hogar, tenemos que solucionar los problemas y lo más importante, que es la comprensión. Muchas veces nos casamos con una alegría, con una felicidad, con nuestras bandas, nuestra orquesta, todo. Pero después, cuando no hay comprensión, ¿qué pasa? Toda esa alegría quedó en nada. Cuando van. Muy bien, voy a dar lectura al acta de celebración de matrimonio civil. En el distrito de Paucará, provincia de Cobamba, región Huancavelica, a las 10 de la mañana del día jueves 21 de junio del 2022, don Rosner Quispa Taipoma, identificado con DNI número 46-1355-11 de Estado Civil Soltero, de nacionalidad peruana, de 32 años de edad, de profesión empresario, domiciliado en Avenida Huancavelica, número 510, natural del distrito de Paucará, hijo de don Antonio Quispe Pariona, de nacionalidad peruana, domiciliado en el distrito de Paucará, y doña Alejandra Taipoma Crispín, de nacionalidad peruana, domiciliado en el distrito de Paucará, y doña Vilma Guaranja Guamán, identificado con DNI número 46609749, de Estado Civil Soltera, de nacionalidad peruana, de 31 años de edad, de profesión contadora, domiciliado en Irongi, Casín número, natural del distrito de Paucará, hija de don Visitación Guaranja Huanga, de nacionalidad peruana, domiciliado en el centro poblado de Pucapampa, y doña Juventina Guamán de la Cruz, de nacionalidad peruana, domiciliado en el centro poblado de Pucapampa del distrito de Yauri. Se presentaron ante esta municipalidad, ante el señor Mauro Guarcaya Pérez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucará, acompañado de los testigos, don Juan Quispe Martínez, identificado con DNI número 2356-1788, de 52 años de edad, de Estado Civil casado, de profesión docente, domiciliado en calle Salomías, número del distrito de Paucará, y doña Juana de San Areche, identificado con DNI número 23558037, de 50 años de edad, de Estado Civil casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle Salomías, sin número del distrito de Paucará. Con el objeto de llevar a efecto el matrimonio que pretenden contraer y para el cual han sido declarados espíritus por no tener impedimentos según resolución de fecha 18 de julio del año 2022, expedida en el respectivo expediente número 2431 del año 2022, que queda archivado en esta oficina. Después de dar lectura a los artículos del Código Civil, preguntó separadamente a los contrayentes si persisten en su resolución de llevar efecto el matrimonio y si efectivamente lo celebran. Habiendo respondido ambos afirmativamente, en nombre de la ley, se les declaró unidos en matrimonio, extendiéndose inmediatamente esta acta en la que se deja constancia de que han cumplido con todos los requisitos que señala la ley, firmando los intervinientes conforme a lo dispuesto por el artículo 259 del Código Civil. Pregunto, señor Rosbel Quispe Taipoma, ¿acepta usted como única su legítima esposa para que pueda cuidar, proteger, estar a su lado
en las alegrías, en la tristeza, en la enfermedad. A partir de este momento, como su legítima esposa, a doña Vilma Guaranja Guamán. Sí, acepto. Más fuerte, por favor. Sí, acepto. Muy bien, palmas, por favor. Seguidamente, doña Vilma Guaranja Guamán acepta que, ante la ley, a don Rosme Quispe le informa como su único y legítima esposa. Sí, acepto. Un palma, por favor. Entonces, tenemos a los nuevos esposos que a partir de hoy van a pasar a firmar como en representación, por favor, a ver quién va a firmar primero, el esposo o la esposa. El esposo. Muy bien. Muchas gracias. Doña Vilma, igual, por favor. Señores padrinos, por favor. Por favor, esas palmas por el día de hoy han sellado con su libre disponibilidad la aceptación y para ello el cumplimiento a la ley que el Estado le garantiza como alcalde del municipio de Pocarán, declaro a don Rosmer Quispe Teifoma y a doña Vilma Guaranja Guamán legalmente casados y me acompañan
con palmas. Muchas gracias. Y seguidamente vamos a pasar al brindis de honor. A todos los presentes, ponerse de pie para poder hacer el brindis de honor. Cada uno con su copa, por favor. Vamos a ir al señor regidor para que pueda hacer el brindis en homenaje a esta maravillosa unión. Voy a invitar, por favor, a los felices recién casados a hacer el cruce del corazón y de la unión matrimonial. Bien, muy buenos días a todo el público presente. Por la felicidad de los recién casados, que nuestro Dios siempre lo tenga presente todo el día en su vida, brindamos todos, arriba, salud. Primero los novios, crucéis, felicidades, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Síganse, por favor, este maravilloso brindis en homenaje a don Rosmer Quispe de Toma y a doña Vilma Guaranja Guamán, los felices recién casados. Vamos a invitar por ahora a nuestro amigo de la orquesta a acompañar este momento, por favor. La novia se cansó. ¿Ya puedo? ¿Sí? No, bien. A ver, un ratito, por favor. Queremos el beso, haz cuenta que están enamorados, recién, sí, porque el público también está. A ver, por favor. El beso romántico. Un beso romántico. El beso y la primera vez. No pasa nada, ese beso, no hay cariño, no hay amor, no hay sentimiento. Palmas, por favor, palmas. Seguidamente, para nosotros, el gobierno local de Paucará tiene una administración desde el gobierno electrónico. Para ello, nosotros también vamos a hacer la entrega del acta de matrimonio que ya está ingresado a Reñir y que esto puede ser validado en cualquier parte de nuestro país. Y hago la entrega del acta de matrimonio para que puedan ser validadas. Gracias al gobierno electrónico que estamos enlazados con el gobierno. Señores contrayentes, señor padrino, de las novias, tiene su acta de matrimonio registrado y venido. Muchas gracias. Y por favor, señor Quinto, por favor, ahora sí, la música. Gracias.
Robin, y ahí están
No, padre, yo no quiero que estén conmigo, chicas. Gracias, gracias al cariño. La linda gente.
caray, está. Salud, salud, mis amigos. Salud, salud. Ahí estamos. Hacia el local de recepciones para poder bailar y gozar, ¿no?